Soy Silvia Scioli de Torres Carbonell, presidenta de la Fundación Ruta 40. Mi nombre es Andrés Torres Carbonell y hace 2 años que también trabajo como secretario de la Fundación Ruta 40. Soy Lucila Torres Carbonell, soy hija de Silvia y Hernán, que son los fundadores de esta fundación. Mi nombre es Pau Torres Carbonell, tengo 27 años, estoy en la fundación desde el principio. Soy Federico y estoy en la fundación en este momento en el departamento de fundraising. Soy Mariana López Anadón, soy vocal de la fundación y bueno, estoy un poco en la fundación desde los inicios. Mi nombre es Leti Arcucci, yo trabajo en la fundación desde sus inicios. Soy Aldo Bachmann y colaboro dentro de mis posibilidades con la fundación Ruta 40. Soy Carolina Calegari, la directora ejecutiva de la Fundación Ruta 40. Trabajo acá desde agosto del 2006. Soy Rosario Torres Carbonell. Trabajo a partir de este año formalmente en la Fundación. Soy la asistente. Hola, mi nombre es Francisco Amadeo. Bueno, mi nombre es Angie Peña de Amadeo. Agua, como te deseo. Te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. La fundación cumple un rol en la sociedad, es solamente un pequeño granito de arena. Ser de la educación la columna vertebral de las escuelas y realmente del país. Pero un granito de arena que ocupa un espacio en colaborar al desarrollo del bien común en nuestro país. No enseñar tanto a dar el pescado, a dar las cosas ya hechas, sino enseñar a pescar. El proyecto empezó en el seno familiar, dentro de nuestra familia. Primos, sobrinos, cuñados. Cuando solo era la familia Torres y la única infiltrada era yo. Tuve conocimiento de ella a través de mi nieta Mariana. Siempre tuvimos la visión de que esto sea algo muy profesional. Vine a traer, a fortalecer este cambio, estos procesos que estaba atravesando la fundación. Esta actitud de los jóvenes, de la nueva generación, que se sienten comprometidos con el desarrollo y el bienestar de los demás. Es un puente entre quienes tienen las necesidades y quienes tienen los recursos para poder ayudar a solucionar esas necesidades. Por la importancia que tiene en sí la Fundación, la educación para crear un país mejor. Ser parte de la Fundación para mí es una oportunidad y de devolver todo lo que uno tiene o darle a otros que tienen mucho menos. Creemos que la única solución para nuestro país es que las personas tengan un mayor nivel de educación, de formación, formación en valores, formación en actitudes y formación en aptitudes. Y eso es la Fundación Ruta 40.